Bien, cajas de frugos se está cargando en la ambulancia para la Municipalidad Distrital de la Unión Leticia. Como pueden apreciar, estamos en Avenida José Gálvez, al canto del río, cerca del Parque de las Flores, y esto es lo que podemos evidenciar. La ambulancia, el puesto de salud de la Unión Leticia, están cargando cajas de frugos. Para eso se utiliza esta ambulancia. Ahí están claramente las imágenes que podemos observar en este otro punto prácticamente de la ciudad. Otro uso se le da a una ambulancia para cargar cajas de frugos, ¿no? Ahí es lo que pueden observar al interior. Cajas de frugo en una ambulancia que está prácticamente abandonada, ¿no? Ahí, como podemos observar, esta es la ambulancia tipo 1 que tiene el puesto de salud de la Unión Leticia. Requieren los ciudadanos, pero ahí es donde se está cargando cajas de frugo en esta ambulancia, ¿no? El trabajo de investigación que hemos realizado y hemos seguido, están los funcionarios de la Municipalidad Distrital de la Unión Leticia, siguen cargando más cajas de frugo, o sea, para transporte utiliza la Municipalidad Distrital de la Unión Leticia esta ambulancia, que tiene otro giro, que es para salud, no para llevar cajas de frugos. Ahí está la señorita que en un primer momento negó en qué área trabaja el chofer de la Municipalidad Distrital de la Unión Leticia. Y bueno, esta vez ya las autoridades tomarán las acciones respectivas. Reiteramos, en esta parte de la ciudad, ambulancia utilizada prácticamente para el traslado de cajas de frugos, señoras y señores. Mal uso que se le da a esta ambulancia.